Me permito informarle que tenemos dos solicitudes de cambio del orden del día. Con su autorización, señora presidenta, procedo a dar lectura a la primera. Oficio número 146, RTAN 2014, oficio Quito, 16 de diciembre de 2014. Asambleísta Gabriela Rivadeneira, presidenta de la Asamblea Nacional, en su despacho de mi consideración, a través del presente y de conformidad a lo establecido en el artículo 129 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, solicito a usted se sirva poner en consideración el cambio del orden del día establecido para la sesión del Pleno de la Asamblea Nacional número 306, de fecha 17 de diciembre de 2014, y se incluye como segundo punto del orden del día el siguiente. Conocimiento y aprobación del proyecto de resolución de solidaridad y seguimiento que la Asamblea Nacional realizará las investigaciones sobre el accidente laboral suscitado en la Casa de Máquinas del proyecto hidroeléctrico Coca-Codo Sinclair. Por la favorable atención que se digne dar al presente, reiteramos nuestros sentimientos de consideración y estima. Atentamente, ingeniero Raúl Tobar, asambleísta por Sucumbíos. Magíster Germán Moya, asambleísta por NAP. Se adjuntan las firmas, señora presidenta. Hasta ahí el texto. Frente a la solicitud de cambio del orden del día, pregunto al Pleno si es que hay apoyo a la moción. Tiene la palabra asambleísta Raúl Tobar. Señora presidenta, estimados compañeros asambleístas, antes de solventar el pedido de cambio del orden del día y ante lo suscitado el día 13 de diciembre en la Casa de Máquinas del proyecto Coca-Codo Sinclair, quiero solicitar de los 3 minutos que me corresponde hacer el sustento, 1 minuto de silencio en honor a los compañeros ciudadanos de Ecuador y del mundo que han fallecido. Muchas gracias. Frente a este acontecimiento lamentable y en mi función y en la función de todos los asambleístas amazónicos como representantes de nuestras provincias, conjuntamente con el compañero magíster Germán Moya, hemos tomado la decisión de solicitar el cambio del orden del día, sustentados y amparados en la Ley Orgánica de la Función Legislativa, en lo que señala el artículo 129, que en su parte pertinente dice que una vez instalada la sesión del Pleno de la Asamblea Nacional con el quórum establecido, se dará lectura al orden del día propuesto por la presidenta o presidente. El orden del día propuesto podrá ser modificado previa petición escrita presentada ante la Secretaría General de la Asamblea Nacional hasta antes de la hora establecida para la instalación con la firma de al menos del 5% de las y los asambleístas. Estos requisitos han sido cumplidos y debidamente establecidos y entregados en Secretaría General. Reitero que como conocedores del lamentable hecho ocurrido en la Casa de Máquinas del proyecto Coca-Codo Sinclair, invitamos en este previa posterior a la aprobación a aportar y a aprobar
esta importante resolución con todos los elementos que la componen. Muchas gracias, señora presidenta. Gracias, señora asambleísta. Señora secretaria, votación para incorporar el punto del orden del día mocionado por el asambleísta Raúl Tovar. Enseguida, señora presidenta. Señoras y señores asambleístas, por favor, sírvanse a registrar en su curul electrónica. De existir alguna novedad, por favor, informar a esta secretaría. Gracias. Ciento 121 asambleístas presentes en la sala, señora presidenta. Se pone en consideración del Pleno de la Asamblea Nacional la moción de cambio del orden del día presentada por el asambleísta Raúl Tovar. Señoras y señores asambleístas, por favor, consignen su voto. Se les recuerda que tienen 20 segundos para ratificarlo, caso contrario, se considerará abstención. Gracias. Señor operador, presente los resultados. 120 votos afirmativos, 0 negativos, 0 blancos, 1 abstención. Ha sido aprobada la moción de cambio del orden del día, señora presidenta.